la mañana de este jueves, fue firmado el pacto de acuerdo entre 12 partidos políticos para enfrentar al PLD. El Partido Revolucionario Moderno encabezará la alianza opositora a nivel senatorial en 13 provincias del país, mientras que en otras 11 irán encabezados por partidos políticos como la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista Social Cristiano. Los candidatos a senadores nominados por el PRM y sus respectivos aliados serán los representantes de la coalición en las provincias de Azua, Bahoruco, Duarte, El Ceibo, Elías Piña, Atomayor, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, Peravia, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, Santiago y Valverde. Por su parte, en las provincias de Barahona, Dajabón, Hermanas Mirabal, Espaillat, La Altagracia, Independencia, La Vega, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Pedernales y San Cristóbal serán aportadas por la Fuerza del Pueblo, antiguo Partido de los Trabajadores, el PRCC, BIS y otros. Hoy podemos decir que con esa nómina de senadores que abarca ese grupo de partidos, tenemos un mínimo de 18 senadores asegurados. Bueno, no le quepa la menor duda. Esto es 70-30, 75-25, esto no hay duda. Esto es un tsunami electoral que se va a producir en el año 2020. Así que los amigos de la cúpula palaciega, es para afuera que van. El esfuerzo nos lleva a concertar, independientemente de cualquier diferencia, un acuerdo parcial, electoral, limitado al Senado de la República Dominicana. Aquí solamente son 24 y hay posibilidades de que eso siga ampliándose. Por su parte, la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Carolina Mejía, manifestó su desacuerdo con la alianza que anunciaron formalmente el presidente de esa organización con la de la Fuerza del Pueblo, que lidera Leonel Fernández, y otros partidos políticos en el conglomerado Juntos Podemos, en 24 provincias a nivel congresual. Sostuvo que no puede apoyar el pacto con un grupo que por 2 décadas ha causado daños profundos a la sociedad dominicana. Mejía, hija del expresidente Hipólito Mejía, quien manifiesta regularmente su rechazo al también exmandatario Leonel Fernández, sostuvo que respeta las decisiones emanadas de los organismos del PRM y el derecho de definir las estrategias que entiendan políticamente convenientes, aunque no las comparta. Han sido tantos los cuestionamientos de las pasadas primarias del 6 de octubre, donde resultó ganador el candidato peledeísta Gonzalo Castillo por encima del expresidente Leonel Fernández. En un recuento ante todo lo debatido por los delegados de los diferentes partidos políticos que componen el sistema electoral dominicano, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, reconoció los posibles errores en que pudo incurrir el órgano electoral en el proceso de primarias celebradas el 6 de octubre entre los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno. Al identificar y reconocer estos errores, Castaño Guzmán dijo que los mismos sirven para tomar medidas para las próximas elecciones generales del 2020. Luego de anunciar que la firma de Loud & Touch ya no hará la auditoría forense al voto automatizado, debido a los cuestionamientos recibidos, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, solicitó a los partidos políticos buscar una empresa que haga esa investigación. Asimismo, planteó el uso del voto automatizado en las elecciones municipales del 16 de febrero a que los sufragios se puedan contar ese mismo día de forma manual en el 100% para menos dudas y que no se aplique donde no haya conectividad. No se mortifiquen por la contratación de Deloitte respecto de todo lo que se ha dicho de los mismos.
Ellos me manifestaron anoche que se quieren retirar. Ustedes saben lo siguiente. Yo creo que hay que dejarlos ir. Fruto de todos los insultos y de todos los cuestionamientos, una multinacional de esta envergadura. Yo lo que creo es que hay que contratar otra. Pero la que hay que contratar tiene que ser con el consenso unánime de ustedes. Que la busquen ustedes. Ustedes que la busquen. Y cuando ustedes unánimemente se pongan de acuerdo en esa, nosotros la vamos a contratar. Nosotros no estamos vencidos. Nosotros estamos arriba del cuadrilátero. Y nosotros vamos a cumplir con nuestro deber. Nosotros no nos echamos para atrás. Nosotros no somos gente de echarnos para atrás. Pero eso sí, tenemos nuestra dignidad también. Y no es posible, no es lo correcto venir a una audiencia como esta, estar insultando a estas autoridades. No hay derecho a hacer eso. Consideró también como un exceso de democracia el que la aprobación del sistema de votación automatizado se aplicaría en 2020 solo si era aprobado de manera unánime por todos los partidos. Situación que será difícil de lograr, según reconoció, y fue respaldado por varios delegados de los partidos políticos, por lo que llamó a las diversas organizaciones políticas a consensuar sobre ese tema. Estas declaraciones fueron ofrecidas en medio de una reflexión, al escuchar en una audiencia pública todos los comentarios de los delegados de los partidos. De inmediato, las reacciones a favor y en contra no se hicieron esperar. Yo creo que ha habido una posición insensata por parte de la oposición en materia de lo que significa este proceso automatizado. Este proceso automatizado es ponerse al día con el siglo XXI. Yo creo que lo contrario sería un retroceso que no nos va a perdonar el pueblo dominicano. Habrá que buscar una, y el presidente de la Junta esta tarde vi que dijo que los partidos recomienden también, y yo creo que es una propuesta sabia, porque vuelvo y digo, las elecciones van a suceder, dos, municipal en febrero, congresional y presidencial en mayo, y tienen que auditar y tienen que contar los votos adecuadamente. Esa firma, yo estoy absolutamente seguro que también hizo trabajos para los diferentes gobiernos de Leonel Fernández. Y de seguro hizo trabajo cuando Hipólito Mejía era presidente de la República. Lo que pasa es que de un tiempo acá hay personas que definitivamente se resisten a perder. Y yo lamento mucho eso. El Tribunal Superior Electoral rechazó una solicitud de reconsideración de la declaratoria de extrema urgencia que emitió el presidente de la Alta Corte para el conocimiento de la demanda en nulidad incoada por 6 dirigentes del Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTD, que se oponen al cambio de nombre de la organización y a la candidatura presidencial de Leonel Fernández. Es ilegal la candidatura de Leonel Fernández, es ilegal permitir que venga un transfuga del otro partido a querer violentar lo que hay en el partido sin tomar en cuenta a los que estamos dentro. Porque otorga unos poderes irrazonables, desproporcionados a las autoridades del partido, especialmente al candidato inválidamente electo. Ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que no es necesario tener tiempo mínimo en los partidos para poder postularse. Entendemos que las leyes, los reglamentos, los procesos tienen que estar sujetos a la ley, no a la voluntad de quien quiera. Para eso están estos tribunales y estas oficinas, para estudiar esos problemas y actuar de acuerdo a la ley, no a la voluntad de quien quiera. La barra del equipo demandante, lo primero es que no estamos inhabilitando la llamada Fuerza del Pueblo. Estamos demandando la nulidad, en principio, del acta del Comité Central del pasado 16 de octubre, que avala el llamado Congreso Extraordinario, que le ponemos comillas. Estamos demandando la nulidad de ese Congreso en virtud de que el Comité Central del Partido de los Trabajadores no tenía facultad legal para esos fines. El pedimento fue hecho por los abogados de Fernández
en la audiencia en la que se conocería la demanda de nulidad de la plenaria celebrada por el PTD el 16 de octubre pasado. A Leonel Fernández a partir de ahora ya no se le puede llamar expresidente, sino le vamos a llamar Leonel Fernández el demandado. No vamos a salir de un tribunal más porque Leonel Fernández a partir de hoy no descansará. Ahora hay una sola realidad. Hay una sola realidad. Leonel Fernández va a ser candidato presidencial. La controversia en las últimas semanas ha sido el famoso presupuesto general de la nación, donde cada año cada quien pide una partida mayor para sí. En el caso específico de los médicos, siempre piden algo más para salud. Sector salud se inclina por lo suyo, mientras que sector educación, aún después del 4%, sigue exigiendo que le den una mayor partida para poder hacer un mejor trabajo. Perfecto. Todos quieren un pedazo de ese pastel. Los de las provincias piden para sus provincias, los de los pueblos piden para sus pueblos y las diferentes dependencias del Estado siguen requiriendo un poco más para poder cumplir con su año. El presupuesto general ya fue conocido en la Cámara del Senado de la República y ya pasó por allí. Está entonces en la Cámara de Diputados, donde se espera que pase también sin pena ni gloria. Claro, algunas observaciones se le deberán hacer. Luego de ser aprobado este en la Cámara de Diputados y de volver al Senado para ya enviarse al Poder Ejecutivo, siempre dicen que se queda algo y que se pide más adelante. Lo que quiero que recuerden es que queda apenas un mes para que se cierre esta legislatura y que será para mediados de diciembre y que luego todos retornan a sus labores el 27 de febrero cuando nueva vez se abre la misma. Si el presupuesto es aprobado tal cual está, si se queda de esta misma manera, no pasa nada, porque pasaría sin observación más de lo que ya se conoce y está estipulado. Ahora, si hay que introducir algunas piezas porque hay que aumentar algunos presupuestos que durante este año deben tener algunas instituciones como las mencionadas ya en tiendas de salud, educación, educación superior, Ministerio de Defensa y los demás ministerios habidos y por haber y los que se puedan todavía agregar, pues entonces necesitaríamos que esto vaya a comisiones y que estas observaciones sean observadas a través quizás de lo que ya se ha hecho, que han sido las comisiones bicamerales. Yo creo que después que pasa de acá, va a la Cámara de Diputados para ser conocida allá con las observaciones habidas y volverá otra vez al Senado para posteriormente pasar al Poder Ejecutivo y tener la ratificación del mismo. Esperamos que en ese presupuesto recuerden todos que no es un sector ni dos ni tres lo que necesitan ser quizás revisados y ser quizás atendidos de una manera diferente. Si nos vamos al sector justicia, tendríamos que prestar una mayor atención y quizás buscar un sedazo para que pueda
colarse lo que va a ser atendido o no con la parte que corresponde al presupuesto. Y con esto estoy siendo quizá paradójica al decir que no necesariamente es que le den muchos recursos, sino que quienes estén ahí para administrar los diferentes ministerios sepan diferenciar dónde invertimos esos recursos, cómo los distribuimos y a cuáles cosas les vamos a dar prioridad y cuáles pueden esperar un poco más hasta el año que viene. Esperemos que todo salga bien y que cada quien quede conforme, aunque estamos claros de que nunca se está conforme con lo que se le asigna. Siempre queremos un poco más. Hasta un próximo comentario.